Ay, Iguala, Iguala, ahorita fui a Iguala hace ratito. ¿Ayer fue? Sí, pero ¿qué crees? Ya nunca vuelvo a llevar pasaje. Así que me fregaron. ¿Quién? Los, no sé si serían los malitos o la policía. ¿Y cómo estuvo y en dónde fue? No, pues según iba entrando de aquí para allá en la entrada. Y allí hay unos policías. Pero de aquí para allá. Ajá, de aquí para allá que me casa. Ajá, fue un cochecito rojo. Ajá, fue un coche rojo y iban como 5 personas o 4 con gafas. Ajá, yo ya os llevaba el pasaje todavía, me llevé a 5, les cobré de a 100 cada quien. Digo, no, pues, ajá, digo, no, pues ya. Vámonos de a 100, le digo, 500, pues, voy, ajá, digo, el viaje. Llegando allá, ajá, y que se me cayó acercando ya más abajo. Y que, ajá, de saber, dice, échame los papeles del carro, dice, y a la salida de arriba te espero hasta allá arriba, dice. Ahora, digo, ah, sí. Usted nos preguntó de quiénes son y que me dice el pasajero, porque me dice un pasajero que iba aquí adelante. Uh-huh. Dice, denme la botella más. Dice los nombres porque son de los otros. Digo, ah, órale. Ajá, y que le doy los papeles. Ajá, dice, a la salida te espero hasta allá arriba, dice, te vas. Y lo sé. ¿Primero entras igual? Sí. Entrando ya cerquita de la gasolinería, ya cerquita casi la terminal. Ay. Y ya ajá, y así que los voy a dejar. Ahí me pagaron, no sé, vamos a sacar aquí. Al regreso voy a pagar. Le digo, los papeles del carro, como que yo llegue sin papeles, acaba con el dueño. Que me la empiezan a hacer promoción, no, dice, ir a ver, dice, la onda está así, dice, ajá, dice, pues, ajá, dice, te pedí los papeles, cuando antes de mochar, si quieres los papeles del carro, ¿ves? Le digo, no, pues sí, le digo, por la mera verdad, yo, ajá, digo, ajá, le tuve que dar los 300 y me traje 200. ¿Los escuchando todo? No, ya los había dejado. Eso fue de allá para acá, pues en la orilla, porque me esperó en la orilla de allá para acá, en la salida de allá para acá. Ah, ya le entendí. Ajá. Sí, así. Qué va. Y le digo, no, le digo, no, le digo, fíjese, le digo, ajá, le digo, no, le digo, pues. Por la mera verdad, yo no me sigue cobrando mucho, le digo, ajá, le digo. Pues me trae 5, digo, son 500, le digo, de 100 pesos les cobré, le digo. Ay, pues, y si hubiera sido un viaje especial, le digo, pues entonces sí, le digo, pues tiene razón, le digo, pero pues no, le digo, pues luego fueran lo del pasaje, pero que eran 90, ¿no? Le digo, General sí, Hospital, le digo. Graffiti. Ajá. Pero, así más o menos era como municipal. ¿Carro azul con blanco, camioneta? No, el que me quedó los papeles fue un coche rojo particular. Ajá, pero está escuchado. Ah, por eso le digo que eran de los malos. Sí, pues sí. Must have been an accident or something up here. Everybody's coming to the side. Le digo, no, le digo, no, ya después me vine, digo, chingue. Con 200 pesos me vengo, le digo, más el tiempo. Me hice 2 horas y media, digo, ida y vuelta. A las 11:30 me los llevé, le digo. Ahí venía entrando aquí Chilpancingo a las 2 de la tarde, venía entrando, ¿no? Well, it's just traffic. Wow. Le digo ni modo, pues. Como yo vivo ahí, no sé nada de eso. Sí, pero fíjese que... A la mejor. Íbamos entrando de aquí para allá y me alcanzaron, le digo. Sí. That's crazy. ¿Cómo era el carro rojo? Era un rojo, era como un... No, era como un Mustang, más o menos como tipo Mustang. Ya un
carro viejón. Well, there's your tacos for the night. Ajá, sí, más o menos como un Mustang. Mira, honey, a truckload of tacos. Era un bajito así, medio larguito. Add a little bit of dust to them for some flavor. Ah, sí, ajá. Sí, no. No, las tamboritas, las camionetas de Estados Unidos. Es camioneta tan bonita. Los dos tienen restaurant bar que abrieron grandísimo. Fíjese. Al menos que se arreglen con ellos, que les den su mochada para que los dejen trabajar. No, pero ahora la gente es que ellos trabajaron como 10 años allá y ahorraron su lanita con su negocio. Sí. Y ahora anda diciendo a la gente que son de la maña. The military. Sí, le digo, me tocó la de perder todo y me muero. ¿Y ahora qué pasó lo de septiembre, lo de los grupos infantiles? No, tú. Sí. De allá abajo en Petaquillas también le hizo feo. Mi esposo fue con la Cruz Roja, igual la mamá de Petaquillas, hermana. Ah, ¿sí? Adios, military. Sí, también se avientan, si no les quitan uno, se avientan. Sí, le dije, a mí se me hizo fácil, bajé aquí como a las 11:30 y que quiebro allí. Y había mucho pasaje de Iguala aquí. Ahí estaba la Bolón. Y que se, ajá, y que le digo, voy a Iguala, digo, de a 100 pesos, 500, no voy a bajar. Le echo 200 de gas y pues, ajá, pues me quedan 300. ¿Cuál? Me bajaron 300 y me quedé con 200. And we're at the bus station. Le digo, ni modo, ¿no? Sí. Horrible. Está fea, fea. No, se está tomando donde sale. No. Esta señora la están arreglando ahorita, pues. A ver, con la de Iguala, ¿qué? Ah, sí. Iguala sí está más bonita, sí. All right. Muchas gracias. Sí, gracias. Que nos vaya bien.